chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. Autorización número 00846, CNE, Elecciones Generales 2021. Bienvenidos a La Verdad y la Plena, de temas trascendentales para la ciudadanía. La Verdad y la Plena nace en marzo del 2020 y arrancó prácticamente todo un año pandémico. En esta segunda temporada estamos tratando de enfocar La Verdad y la Plena ya no tanto de estos males que nos aquejaron en la pandemia, pero estamos haciendo un enfoque hacia algo que depende de qué punto de vista lo veas. La política ecuatoriana, que también puede ser uno de los grandes males, dependiendo de tus preferencias. Este programa llega a mucha gente que le encanta lo que es el tema del marketing político. Y hoy es un programa especial para ellos, porque estamos con un invitado de lujo en el tema de la consultoría, asesoría, precisamente de lo que es el marketing político. Al fin, después de muchos programas en el año 2021, tenemos a Ronald Antón, que se ha pegado el viaje a nuestras instalaciones de Cromaclick TV, desde su querido Manta, desde su querido Manabí. Bienvenido, Ronald, a La Verdad y la Plena. Muchas gracias, Beto. Creo que para mí es un honor estar en este programa. Y bueno, pues, a decir la verdad y la plena. Tal vez en tu entorno mantense y en tu entorno de la consultoría política, porque él, junto con Ronald, Osvaldo Moreno, Natalie Becerra y algunos consultores y asesores políticos, formamos lo que hoy por hoy es la primera asociación de consultores políticos del Ecuador. Pero cuando decimos la verdad de Ronald Antón, es cuáles son tus medallas, cuáles son tus verdades, mi querido Ronald. ¿Quién es Ronald Antón? Bueno, para comenzar, Ronald Antón ha sido un manabita, un mantense más, que siempre visionó estar un poco más allá de los hechos y los sucesos que pasan con el tema de la política. A mí me gustó el tema de la política de los 17 años, que llegué a ser dirigente estudiantil, tanto en secundaria como en la universidad. Siempre estuvo de la mano el tema de la política y eso creo que me caracterizó a saber un poco más de ese temperamento. Entonces, desde mi juventud me ha gustado el tema de saber qué tiene que ver la gobernabilidad, qué tiene que ver mucho con el mensaje, y eso es lo que a mí hoy en día me ha visionado. Creo que es un sueño de joven que lo he venido cumpliendo y hoy en día, pues bueno, creo que estoy realizando los sueños que desde joven siempre he querido estar en este tema de la consultoría política. Fuiste uno de los mejores graduados acá en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. ¿Estudiaste en Guayaquil o...? Estudié en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. De Manabí, ok. Sí, y bueno, pues yo no me considero, me consideran, bueno, puede ser. Yo creo que lo que yo hice es demostrar que un mantense, un manabita, no solo en su tierra puede hacer patria en muchas otras partes más. Hay un adagio que dice que nadie es profeta en su propia tierra, y desde ese punto de vista creo que la política me abrió muchas puertas en el aprendizaje, me abrió muchas puertas en las oportunidades de conocer otros países y trabajar y palpar lo que son las campañas políticas en Latinoamérica. Incluso yo te he visto en canales como CNN, en Español, en algunos programas, y creo que eres uno de los primeros manabitas que marca ese hito dentro de lo que es la comunicación social y la consultoría política. Sí, yo creo que es un gran triunfo no solo de Ronald Antón, sino de toda la gente que ha creído en mí, que me sigue, que ha confiado en mis trabajos, y creo que en ese sentido parte de esto, de lo que estoy haciendo, lo hago por ellos, por esa gente. Y más allá aún de eso, el tema de la consultoría política es que seguimos generando
cultura política. En el 2013, a raíz de estar dentro del equipo de CPI, Consultores Políticos Independientes, de parte de Osvaldo Moreno, que me dio la oportunidad de entrar en este mundo de la consultoría, formamos un programa que se llama Comunicación Política Ciudadana y que hasta el día de hoy hemos alrededor capacitado unos 5.000 líderes gremiales, sindicales. Entonces creo que en ese sentido vamos a seguir, porque el objetivo de nosotros es, como consultores, no solo asesorar a los políticos, sino darle cultura política a la ciudadanía. Necesitamos cambiar el tema de la democracia. Y yo siempre he dicho un término: la democracia sin conocimiento es una democracia a medias. Por eso es importante que la ciudadanía hoy en día sepa elegir, sepa reflexionar el voto, sepa ver cuál es el verdadero perfil que hoy en día la ciudadanía ecuatoriana la necesita. Y para cerrar un poco este tema de la verdad, Ronald Antón, otra de las tantas cosas importantes que has conseguido, creo que tienes un récord también, ¿no? Dentro del Ecuador creo que eres el primer manabita que has obtenido. Así como el Cóndor es un máximo premio en la publicidad, en la comunicación política, el Victory Award, perdón por el inglés, lo ganaste tú. Sí, bueno, creo que fue un logro más allá de Ronald Antón, creo que fue un logro de la consultoría. Creo que en ese sentido me siento orgulloso de pertenecer a Consultores Políticos Independientes y creo que es un logro que no solo lo hizo como Ronald Antón, sino un logro de equipo. En ese sentido, las campañas políticas no solo se la ganan con un estratega. Yo creo que eso es un insumo, un ingrediente de cada uno. Los consultores territoriales, los encuestadores cuando hacen también su trabajo, los media trainers cuando ellos capacitan para que los políticos tengan un mejor mensaje. Yo creo que esto es un trabajo de equipo. El resultado que se dio en el 2015 vino siendo un trabajo de todo un equipo, que eso está dentro de los créditos de CPI Latinoamérica. Entonces, de una u otra manera, este enfoque de la verdad, para que conozcan quién es Ronald Antón, nos lleva a la gran pregunta, como es el programa. Si esta es la verdad, ¿cuál es la plena de Ronald Antón? La plena de Ronald Antón, creo que sigo siendo un hombre pujante, creo que sigo siendo un hombre visionario, creo que sigo siendo un hombre preocupado por la realidad que estamos viviendo en el país, más allá de ser un consultor, un joven, un manabita, un ecuatoriano, soy un padre de familia. Al ver este tema, creo que hoy en día la responsabilidad social que tiene, no solo como consultor político, sino como ciudadano, es aportar un poco más en esta sociedad. Y eso es lo que soy, tratar de aportar un poco más. Nunca le niego una entrevista a estudiantes de las universidades, entrevistas en radios, en medios. No, yo creo que los medios de comunicación son nuestros aliados, aliados estratégicos, porque mediante estos medios son los que nos ayudan a poder fortalecer, a brindar conocimiento y a brindar también, ¿por qué no?, la verdad y la plena. ¿Cuál es tu interpretación y tu análisis de esta primera vuelta? Bueno, yo creo que para el Ecuador la primera experiencia ha sido que hemos tenido una elección atípica, primero, un poco también apolítica. Es la primera elección presidencial que tenemos donde estamos en una pandemia que todavía seguimos generando con una crisis de salubridad. Y eso, desde ese punto de vista, nos ha puesto a que la ciudadanía tenga un poco de rechazo a los políticos, sobre todo a los tradicionales. Sin embargo, creo que hoy en día la ciudadanía ha madurado un poco más con el tema de las redes sociales, ya que en elecciones anteriores no tenía tanto esa credibilidad. Creo que lo que ha servido el tema de las redes es que ha ayudado y ha generado un poco más de información, un poco más de confiabilidad de la calidad de los perfiles que se ha venido dando. ¿Cuál tú crees que es el gran perdedor de esta primera vuelta y quién es el gran ganador? Yo creo que más allá de ser perdedor y ganador, lo que hay que ver y hay que analizar desde este punto de vista es que ya los candidatos tradicionalistas ya están de bajada. Yo ya creo que el capital político de muchos de estos ya no tienen la misma credibilidad que hace muchos años atrás tenían, con el tarimazo, con la bulla mediática que se generaba. Yo creo que hoy en día la sociedad ecuatoriana está madurando un poco más en cuanto a la calidad de información, más no a la cantidad, aunque
hemos visto que en campañas se ha generado una especie de infodemia, que es la llamada pandemia de la información, pero aún así la ciudadanía creo que ha madurado un poco. Hemos visto sorpresas. Creo que yo considero, aunque muchos dicen que es un perdedor, yo considero un ganador haber llegado a un cuarto lugar, haber comenzado desde cero. Creo que un Javier Herbas de Izquierda Democrática, que de la nada apareció, yo creo que en ese sentido ha llegado a cautivar ese voto generacional, ese voto de los jóvenes, que le ha aumentado y le ha llenado, ha llegado a ese voto de las redes sociales. Eso hace en tu comentario, Ronald, que justamente el voto de un Yacu Pérez y el voto de un Javier Herbas sea el voto que estén buscando actualmente un Arauz y un Lasso. Yo creo convenientemente que más allá de conocer o de querer cautivar ese voto, hay que conocer que ese voto no viene de los candidatos, sino viene de ciertos escenarios socioculturales que hay que analizar. Primero, Herbas cautivó un voto joven, un voto que ha estado inmerso en el tema de las redes sociales. Yo no creo que las redes den los votos. Lo que sí genera las redes es un nivel de conocimiento, y cuando el candidato genera un buen mensaje, un buen esquema, proyectos de trabajo, eso le va a ayudar, le va a generar a que tenga simpatía por parte de los votos. Ahora, desde el punto de vista en el escenario de Yacu Pérez, yo creo que ahí se generó lo que es el tema animalista, lo que es el tema ecologista, y mucha gente que a lo mejor asimiló parte del perfil de Yacu Pérez con el tema de la pandemia, con el tema del trueque solidario, un mensaje que va más allá de la protección del agua. Yo creo que en ese sentido llegó a cautivar a ese sector que a lo mejor no se consideran políticos, pero que en su punto de vista van estando inmersos en este gran grupo que fueron los simpatizantes de Yacu Pérez. Y a la larga lograr jalar el voto mestizo que no lo había logrado otro candidato ni de Pachacuti ni de la CONAIE, ¿no? Porque llegar prácticamente a la misma casi votación de Lasso, salvo esos miles de votos de diferencia. Claro, yo creo que uno de los capitales políticos que Yacu Pérez generó, no como Yacu Pérez, sino generó como el indigenismo, es decir, la representatividad que Yacu Pérez tenía con el indígena, y creo que eso generó un protagonismo en el paro nacional en octubre del 2019, que fueron los únicos que llegaron a sentarse con el gobierno nacional. Yo creo que esos créditos hay que dárselos a ellos. Y el indigenismo que caminaron desde provincias de Loja, de Azuay, de Cañar, de Chimborazo, caminaron hasta Quito y llegaron a hacer las grandes paralizaciones. Yo creo que en ese sentido ellos no solo demuestran por el tema político, sino la clase de lucha que ellos hoy en día están queriendo reivindicar. Y como nunca, tú mismo lo has dicho, haber llegado a consolidar a toda la sierra, me parece que Yacu Pérez sabe que tiene un capital político que no puede desperdiciarlo y que tiene que seguirlo trabajando para las próximas elecciones. Lo que está un poco provocando o haciendo eso, tal vez no está yendo en contra de quienes decidieron votar por él, convocar a marchas y ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que aquí no soy experto jurista, pero dentro de las leyes, tanto constitucionales como en Código Orgánico Integral Penal, creo que hay unas contradicciones, porque la marcha como tal, por supuesto, muchos dicen, no, es que eso está en contra, sí, pero la marcha es una manifestación social cuando un grupo determinado de personas y ciudadanos no están de acuerdo con un régimen, con una decisión, y sobre todo cuando la marcha que se hizo en el 2019, o sea, generó un resultado. Un diálogo, más que diálogo, creo que los indígenas llegaron y le dijeron sus cuantas verdades al gobierno. Y eso es lo que generó a que la gente se dieran cuenta que no es que rechazamos la violencia o lo aprovechamos para algunos grupos u otras la aprueban. No, yo creo que hay que reflexionar que las manifestaciones sociales, cuando se prueban de distintos escenarios y distintos métodos, y cuando ya no se puede probar eso, creo que es la última instancia que en este caso pues los indígenas hicieron. Ya hoy por hoy tenemos una segunda vuelta prácticamente definida.
entre un Andrés Arauz, que es como esos equipos que clasificaron a la final con 3 semanas de anticipación, ¿no? Y un Guillermo Lasso, que obviamente ya ha venido trabajando el tema. Frente a ese escenario de segunda vuelta, ¿qué análisis tienes? Solamente por, salvo que estés trabajando con alguna campaña con los dos. No, en lo absoluto con ninguno de los dos. Yo lo que creo es que aquí la campaña va a ser bien agresiva, primero por el tema de las redes sociales, por los contenidos que se van a generar en contra de ambos candidatos. El segundo, el debate político que se está llevando en las redes con los ciudadanos, que aún así no llega a un acuerdo, primero porque se están fijando más en los pasados de los candidatos o de los partidos políticos y no se está analizando el tema de las propuestas que cada uno de ellos pueda dar. Y yo creo que en ese sentido, el tema territorial con el tema de la pandemia todavía va a seguir siendo una dificultad para ambos candidatos. Yo creo que un poco más para Guillermo Lasso por el estado de salud, que ya anda con muleta y que ha generado algunos trend topping en las redes. Sin embargo, considero que también el tema de los correístas, que está en representatividad con Arauz, creo que ellos también tienen un desgaste. Y yo lo que creo, lo recomendable desde mi punto de vista, es que deben hacer refrescar un poco la imagen de la candidatura con sus binomios. No le están dando el protagonismo adecuado a los binomios. Hemos visto un Borrero que casi pasa desapercibido y un Rabascal que por su cuenta creo que le ha salvado un poco la imagen en precampaña a Arauz, porque creo que eso fue lo que le ayudó. Creo que en ese sentido Carlos Rabascal pudo y fue uno de los que le pudo ayudar un poco más a la imagen de Arauz. Tal vez el hecho de que un Rabascal es profesional en comunicación, también en tema de marketing digital y cosas por el estilo, puede ser que eso le haya ayudado mucho, ¿no? Porque es verdad, en el enfoque, si ya nos ponemos con cada uno de los vicepresidentes, como que ahí sí, independientemente de lo que digan los lasistas, por decirlo así, Rabascal creo que ha tenido mucha mejor imagen, mucha mejor proyección que un Alfredo Borrero, mira que hasta el apellido no lo tengo claro. Es más, puedo decírtelo desde mi punto de vista, respetando, claro, también a nuestros amigos que nos están escuchando y respetando sin daños a terceros, yo puedo decirlo así, creo que Rabascal tiene superioridad en imagen que el mismo y el propio Arauz. Tiene más superioridad en tema de imagen, en el tema de mensaje. Yo creo que Rabascal más bien ha sido la fortaleza de ese binomio. A la larga, digamos que es un binomio que dentro de sus figuras trasciende un poco más, mientras que en el otro es todo Lasso. Sí, yo creo que aquí hay un error, no de contenido, sino un error de difusión. ¿Y en qué sentido? Yo creo que Lasso todavía sigue fortaleciendo a su militancia, pero no está comunicándose al resto. Yo creo que tienen que abrir un poco más el abanico en el tema comunicacional. Creo que se están cerrando mucho. Al dime y te diré internamente, yo creo que los errores comunicacionales que han tenido no solo Arauz y no solo Lasso, tienen que poner a pensar a los dos cuartos de guerras en este momento a ver qué está pasando y cómo revertir esos errores y al mismo tiempo cómo cautivar de estos dos grandes grupos, que es de Izquierda Democrática con Javier Hervás y de Pachacuti, que es con Yacu Pérez. Claro, y que va más allá de un partido político, realmente es la figura, la imagen de un Yacu y de un Hervás, más allá de los partidos a los que representan, ¿no? Sí, por supuesto, creo que en ese sentido, con las últimas elecciones, Ecuador ha demostrado que la incidencia del partido está muy por debajo que de la imagen del candidato. Es más, ¿qué hubiera pasado si en este momento no hubiera existido Rafael Correa dentro del Centro Democrático de la UNES? Yo creo que la figura fuera totalmente distinta. Lo mismo pasa en el caso de Lasso. ¿Qué hubiera pasado si Lasso no hubiera sido el candidato de Creo, hubiera sido otro? Yo creo que en ese sentido lo que se ha formado, ese fortalecimiento, es de imagen, de liderazgo, más no los partidos. Yo creo que en ese sentido los partidos están siendo un puente para los proyectos o las propuestas de los candidatos. Es más, y eso lo sabemos, tú Beto como encuestador lo sabes, que el fenómeno del camisetazo político, yo no digo que es correcto ni incorrecto, yo digo que es algo habitual en la cultura política del Ecuador. Primero porque hemos visto a tantos candidatos
que siguen pasando por diferentes partidos políticos, y eso es como cambiarse de calcetines. Entonces, si vemos desde ese escenario, yo lo que sí creo que el liderazgo va a seguir siendo el que ponga la figura y la estructura, y el partido solo va a ser el instrumento que le ayude a poder calificarse, a tener participación por el tema de las inscripciones en Consejo Nacional Electoral y a tener representatividad. Pero más allá de eso, creo que lo que ahorita maneja esa fortaleza es el liderazgo del candidato. 13 puntos de diferencia desde tu análisis en una primera vuelta, ¿es suficiente para ganar las elecciones? Mira, yo lo que creo es que aquí todas cosas pueda pasar. En los últimos 3-4 días puede pasar cualquier cosa. Entonces yo creo que en ese sentido las encuestas que se vayan a dar en esta segunda vuelta pueden tener alguna relación, y los resultados que se dieron en la primera vuelta no sabemos qué vayan a pasar. Ya aquí dependería si los candidatos generan alianzas, generan alguna reconciliación con otros partidos políticos que sí puedan haber, apoyos entre ellos. Yo creo que en este sentido nada está dicho. Claro, yo creo que desde el punto de vista propositivo los correístas se sienten ya ganadores, y yo creo que en parte de eso los lasistas también se sienten preocupados, pero la segunda vuelta ahora va a comenzar y tenemos que ver quién de ellos pueda ganar un poco más de adeptos políticos. Quiero cerrar un poco esta entrevista poniéndote así, como dice, en la verdad, un poco incómoda en la verdad y la plena, y ponerte como consultor de una de las dos campañas. Solo una cosa que tú recomendarías, si fueras consultor o estuvieras dentro del cuarto de guerra de un Arauz, ¿qué le dirías? Yo lo resumiría con algo: calidad de información. Nos estamos concentrando en la cantidad y no en la calidad. Yo creo que ese es uno de los problemas, no solo de Arauz, de ambos candidatos, pero con énfasis, yo creo que la calidad de información con la campaña del candidato Arauz. Como por ejemplo, cuando tú dices calidad, ¿a qué te refieres que no está? Ya, me refiero al tema de que debe concentrarse un poco más en las propuestas y menos en los ataques hacia la otra tendencia. Creo que están manejando un mensaje, una retórica de campañas pasadas, y eso a la larga no va a causar rechazo, pero puede causar dudas. Ese por la campaña Arauz. La de Lazo, más bien yo creo que ellos deberían analizar, más allá de ver la calidad de información, analizar y meterle mucho al tema de la comunicación inversa. Creo que ellos necesitan revertir muchas cosas. Yo creo que mediáticamente, sobre todo en las redes sociales, el fantasma del feriado bancario aún lo sigue a Guillermo Lazo, y eso creo que todavía le afecta en parte, sobre todo con ese voto indeciso, sobre todo con el elector que no tiene cultura, que el primer contenido que ve del feriado bancario, que le echan culpabilidad, cuando sabemos que en investigación y documentos es otra realidad. Entonces creo que desde ese punto de vista, todo lo que está pasando, creo que para ambos necesitan mejorar la calidad de información. Gracias, Ronald, por haber estado en La Verdad y la Plena. Lo ideal era presencialmente. Ya en la próxima, a lo mejor en la tercera temporada, te tenemos vía Zoom. Hay que ver qué pasa con toda la comunicación, cómo se viene. Gracias por estar acá. Tus últimas palabras a quienes sobre todo nos sintonizan, que este es un programa que buscamos, sobre todo en el enfoque del marketing, sacar lo mejor de la política. Bueno, yo creo que aquí mi mensaje es para toda la ciudadanía, que a pesar de las circunstancias que pasen, es que sigamos informándonos un poco más. Creo que la política no es solo de hoy o de mañana, es de siempre. Y la política será nuestra mejor herramienta para innovar y para mejorar dentro de nuestra sociedad. Hemos estado con Ronald Antón. Y nos vemos en un próximo programa de La Verdad y la Plena. Muchas gracias.